Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy vamos a revisar una consola de emulación fabricada a finales del 2019, pero que empezamos a ver por Europa y el resto de países a partir de 2020. Según indica su embalaje, se trata de la Q8 Open Source Arcade, pero su nombre completo es XYZ-Q8. A partir de aquí, y para simplificar, la llamaremos Q8. Esta consola, como podréis apreciar, presume de emular 5 sistemas: Arcade, NES, Mega Drive, Game Boy Advance y Super Famicom. Hasta hace muy poco, se postulaba como la máquina portable más barata del mercado. Yo la conseguí por unos 15 euros hace 2 años. Antes era su precio y hoy en día es algo más costosa, lo sé. Pero nunca se me ocurrió revisarla en el canal por varios motivos. Por una parte, ya era medianamente conocida, y por otra, la emulación y la ejecución de juegos no era buena en absoluto, haciéndola en general poco disfrutable. Desde entonces, las cosas han cambiado. Y es el motivo principal que me ha llevado a mostraros esta revisión y traeros las mejoras en este sistema gracias a la comunidad. Primero, vamos a refrescar la memoria. Vamos a recordar brevemente esta consola, sus características, su software de origen y, para finalizar, la gran novedad, el nuevo firmware, que convierte esta máquina totalmente olvidable y casi inservible en un sistema mucho más aprovechable y útil para quienes nos gusta probar y descubrir los límites de estos sistemas de bajo coste. En resumidas cuentas, tenemos un dispositivo de bolsillo con características básicas y complementos típicos de las consolas baratas tipo SUP o Retro FC. Vendida originalmente en color negro y rojo, se puede encontrar hoy en día también en verde claro. Al igual que en esas máquinas, trae una batería recargable tipo BL5C. La incluida en el producto, por lo menos en mi caso, fue de muy baja calidad, por lo que tuve que sustituirla por otra original de Nokia. De esta forma, pasé de tener menos de una hora de autonomía a más de 3. Trae cable de carga micro USB, salida para televisión por vídeo compuesto tipo mini jack y algo que no traen las otras, un lector micro SD para poder agregar juegos a su tarjeta incluida de 512 megas. Los botones que acompañan al conjunto son de muy mala calidad, blandos en exceso y dando una sensación de resistencia descompensada y nada lineal. En resumidas cuentas, un tacto baratero, con una pulsación ruidosa, sobre todo en la cruceta, si se le puede llamar así, a este disco o cuenco chino que nos han incluido para el manejo. En el menú original tenemos varios accesos directos a juegos arcade incluidos, y en la parte inferior, los emuladores de los distintos sistemas. Algunas configuraciones de energía, idioma e información del sistema, todo con un entorno y funcionalidad nada pulidos. En el apartado gráfico, la pantalla, como viene siendo habitual en estos dispositivos, es de 2,8 pulgadas y con una resolución de 320x240 píxeles. Todo se ha dicho con una calidad bastante baja. Es de tipo LCD TN, con unos ángulos de visión horizontales muy limitados, descompensando la luminosidad en ambos ojos, y al mínimo cambio de ángulo mostrando una imagen casi en negativo, algo que, como podréis suponer, resulta bastante molesto para la vista. De origen, la emulación es muy pobre, poca fluidez, saltos de cuadros, mala calidad de audio, retardo entre las acciones y el sonido, llegando estas hasta un segundo de lag, y malos escalados en algunos sistemas. Cerca de la toma de auriculares, se transparenta o intuye con poca luz ambiente, eso sí, un piloto indicador del estado de funcionamiento interno, que muestra si la consola está encendida o si ha finalizado el proceso de carga. Por lo que si elegimos una carcasa negra, será muy difícil interpretar sus indicaciones. Este dispositivo soporta el uso de auriculares, aunque no se incluye ninguno en la caja. Como desventaja es que no dispone de ninguna ruleta analógica de volumen, que aunque parezca muy retro, se muestra muy cómoda en los dispositivos que la llevan.
tenemos que conformarnos con un botón de volumen digital cíclico realmente incómodo. Su diseño, personalmente, no me desagrada, todo lo contrario. En parte era algo mejor a lo que veíamos en muchas de las consolas de imitación baratas de las webs chinas. Lo que sí que resulta problemático es su mal endémico, el abaratamiento de materiales. Dispone de 6 botones de acción, A, B, X e Y, junto a otros 2 en línea, llamados L y R, dispuestos con aspecto de arcade o de mando extendido de Mega Drive. Por lo menos, estos últimos pueden suplir la carencia de los gatillos para sistemas como Game Boy Advance o Super Nintendo. Aunque no están en absoluto en el lugar más recomendable, sí que por lo menos pueden dar el pego. Así que mejor tenerlos que no. Cabe mencionar, como muchos sospecharéis, que esta consola es casi una excusa para reciclar stock de hardware, de piezas, y cuenta con ciertas variantes del mismo. Mi versión es la 1.2 con un PCB fabricado en 2019, aunque existen otras con versión 1.6 fabricadas ya a partir de 2020. Aunque eso no es muy relevante, ya que el mayor problema para adaptar este custom firmware que os voy a enseñar ha sido que distintas partidas o series han montado diferentes variantes de displays o pantallas totalmente incompatibles entre sí. Lamentablemente, y con muy poco uso, casi 2 años después de adquirirla, puedo dar fe de las consecuencias de usar botones de mala calidad, ya que no hace mucho tuve que sustituir las membranas superiores Select, Start y Volumen debido a que se quedaban hundidos. Y os digo yo que con muy poco uso y sin forzarlos. En esta entrega no pretendía centrarme en las calidades, obviamente malas por el reducido coste del producto, pero como van a ser un factor determinante en su usabilidad, no puedo omitir estos datos. Creí necesario daros la información. Pero vamos a lo importante, el custom firmware. El tema de hoy es cambiar completamente el sistema operativo, el cual viene en la memoria interna de la consola. El custom firmware no va a eliminar este sistema. Sí que lo va a hacer opcional, según usemos la memoria que le agreguemos o la que ya trae de casa. Pero cuidado, no hay que borrar el contenido de la SD incluida, ya que si en algún momento queremos utilizar el firmware de stock o de serie, como lo queramos llamar, tendremos que utilizar otra vez esta tarjeta y no alterar su contenido, ya que al insertarla, el sistema busca en ella algunas carpetas y archivos, de forma que si no los encuentra, solo veremos la opción Settings del firmware de serie. Para el custom firmware, la tarjeta de origen se quedará bastante corta en cuanto a capacidad, por lo que recomendaría por lo menos una de 8 GB. Hace mucho tiempo, algunos usuarios que adquirieron esta consola, supuestamente de código abierto, tenían la inquietud o deseo de mejorarla. En uno de los foros donde nos movíamos, uno de los usuarios se percató de que al probar una versión de Miyo Custom Firmware del grupo de Triforce, esta podía cargar parcialmente el sistema, lógicamente con problemas en pantalla y controles, pero fue el comienzo. Con el tiempo y tras no poder avanzar demasiado en este proyecto, en 2021, desde la propia China, uno de los creadores del custom firmware, Stewart Fu, se hizo con una versión de esta consola y adaptó su sistema. De forma muy preliminar, con muchos fallos, pero ya era posible ver funcionar esta Q8 con un sistema operativo alternativo. Todo pintaba bien, pero en otros países, sobre todo en Occidente, las versiones eran distintas a la suya, incluyéndose la mía. El inconveniente de montar distintas pantallas hacía que no pudiéramos disfrutar del custom firmware en nuestra consola. Gracias a la comunicación entre distintos foros y a la ayuda desinteresada de mucha gente, se consiguió solucionar el problema del display y adaptar una versión funcional de ese custom firmware a la versión predominante de la máquina en Occidente. Nuestro compañero SalvaCam, aparte de ayudar a portar RetroArch, otros emuladores y apps, como bien conoceréis, a estas consolas, también fue responsable de adaptar y tener lista esta, digamos, versión alfa del custom firmware que estáis viendo. Aunque todavía arrastra problemas de la versión de Stewart, como el tearing, lag en los botones superiores de menú o problemas en el volumen general, permite que nos hagamos a la idea de lo que va a ser el resultado final. Como podréis ver, el cambio de un sistema al otro es sustancial. Y aunque quedan muchas cosas por pulir, el provecho que se le saca al dispositivo es mucho mayor.
incremento en la calidad de emulación o recreación de los juegos en los distintos sistemas, remapeado de los botones, decenas de emuladores, ports de juegos clásicos y aplicaciones de código abierto, incluso nuevas posibilidades multimedia como la reproducción de vídeo. Podemos incluso usar el dispositivo como un MP3 estéreo que puede desactivar su pantalla para poder llevarlo en el bolsillo. Esto que vemos es una versión muy preliminar, como os había comentado, del custom firmware, y lamentablemente no está disponible por el momento para su distribución. Pero no hay que preocuparse, el proyecto de portar Miyo Custom Firmware a esta consola está en marcha, y en un plazo relativamente corto estará disponible en la web de Triforce que dejaré en la descripción, por lo menos en su versión beta. Lugar donde actualmente se trabaja con el nuevo lanzamiento de Miyo Custom Firmware 1.4 para todas las consolas Pocket Go, BitBoy o Miyo en general, incluyendo este sistema Q8. Cuando esté disponible para su descarga, está previsto que queden solventados la mayoría de los problemas de los que adolece este firmware de pruebas, que advierto, no tiene relación con el firmware oficial que aparecerá en el sitio de Miyo Custom Firmware, ya que este se basará en un núcleo actual de Linux, totalmente renovado con respecto al que veis en esta revisión. Aparte, se podrán disfrutar de las novedades del custom firmware oficial, entre las que se incluirán mejoras para los otros sistemas compatibles y funcionalidades adicionales. Todo está en marcha, así que paciencia, ya somos varios los que estamos probando lo que estará por venir en estas consolas. Os recomiendo visitar de vez en cuando los enlaces de la descripción por si hay alguna novedad. Y os puedo dejar algo más de información. Como podéis ver, estas consolas low cost todavía siguen vivas. Querer es poder. Y con constancia, todo se consigue. O por lo menos, casi todo. Esta, más que una revisión de una consola económica, ha sido una historia de lo que se puede conseguir con algo de cabezonería, esfuerzo y, sobre todo, trabajo en grupo. Por supuesto, recomiendo no adquirir este dispositivo. Personalmente invertiría algo más. En otras consolas económicas que hemos revisado en el canal con hardware de mejor calidad o sencillamente las que vosotros contempléis que se adapten mejor a vuestras necesidades. Por lo demás, espero que hayáis pasado un rato entretenido en la entrega de hoy. Os he mostrado solamente algunos de los emuladores, ports, aplicaciones o juegos que podéis encontrar en estas máquinas basadas en Linux. Disculpad por todos los sistemas, emuladores, ports o juegos que no he mostrado. Se hubiera alargado demasiado esta entrega, que en el fondo pretendía ser únicamente informativa. Si tenéis alguna duda o queréis dar vuestra opinión, os espero en los comentarios. Cuidarse mucho, nos vemos en una próxima entrega. Un saludo, adiós.